Cordial saludo para todos, sean bienvenidos a esta emisión de CNC Noticias. A ustedes gracias por preferirnos y a continuación les presentamos los titulares. Grupo de limpieza social de las guerrillas estarían operando en el municipio de Tame, dice alcalde de esa localidad. Muertes registradas en los últimos meses estarían relacionadas. Viviendas y vehículos fueron objeto de grupos de guerrillas, están pintando paredes y vehículos. Reclutamiento de menores de edad a manos de las guerrillas fue el tema abordado por el gobernador en Consejo de Política Social. Visita establecimientos comerciales ordenó Ministerio del Interior por hechos en la ciudad de Bogotá. Nuevas medidas para atención al público serán adoptadas. Secretaría de Infraestructura Física del Departamento dio inicio a varias obras en la ciudad. ECAC Saravena conmemora un año más de la muerte de funcionarios a manos de paramilitares. Semana de Estilo de Vida Saludable llegará a la comunidad por parte de la Unidad de Salud de Arauca. Policía aplicó sanciones a establecimientos comerciales donde se expenden bebidas embriagantes a menores de edad. Semana Comercial llegará con nuevos atractivos para propios y visitantes. Presenta las noticias, Mayra Alejandra Fuentes. Agradecimientos especiales a nuestros canales aliados, Canal 5 TV, Fortel TV, Telesarare y en el municipio de Puerto Rondón por permitirnos llegar a los hogares araucanos con la mejor información. Grupo de limpieza social de las guerrillas estaría operando en el municipio de Tame, dice el alcalde de esa localidad. Las muertes registradas en los últimos meses estarían relacionadas. Ante los últimos hechos en el municipio de Tame, donde murieron 3 personas a manos de sicarios en motocicleta, el alcalde de dicha localidad dijo que se trata de limpieza social en su municipio que vienen realizando las guerrillas de la FARC y del ELN. Creemos que fue un hecho de limpieza, si se quiere, ya que las personas que fueron muertas, pues se presume obedecían también al consumo de estas sustancias y por supuesto generaron el problema. El pasado mes de agosto, en similares circunstancias, 2 personas fueron avaliadas en pleno centro de la ciudad, dejando un muerto y un adolescente herido, por lo que indica que los hechos, según las autoridades, estaría ligado a consumo, venta y tráfico de estupefacientes. Pues se presume porque se procede contra estas personas que desafortunadamente han incurrido en la drogadicción y lo que se cree es eso porque hay antecedentes también en la ocasión anterior de haber fallecido alguien producto de agresión que le propiciara también esta gente y alguien que quedó herido. Entonces presumimos que sea esta limpieza social que en muchas partes del país se hace y que lamentablemente pues nos toca al municipio de Tame. Se sostendrá un consejo de seguridad en compañía con las distintas autoridades con el fin de analizar los hechos, si se trata de ajuste de cuentas o lo que ha motivado a dichos asesinatos. Ayer en Consejo de Política Social tuvimos que ver precisamente con este tema para trazar estrategias de prevención del consumo de sustancias psicoactivas y demás que impidan que más juventudes, más hombres y mujeres en ese afán de explorar recurran a las drogas como una salida a tantas dificultades que se tienen. Viviendas y vehículos fueron objeto de grupos de guerrillas. Están pintando paredes. Los habitantes temen represalias por borrar las consignas de las FARC y el ELN. Así amanecieron cientos de viviendas en los municipios de Saravena, Fortul, Arauquita y el centro poblado de La Esmeralda y Panamá de Arauca. El accionar de los grupos irregulares es frecuente en las vías del departamento. Estas son bloqueadas de forma constante y según moradores de las zonas afectadas, los guerrilleros se han ensañado con las viviendas dejando grafitis alusivos a los grupos alzados en armas. Asimismo denunciaron que las consignas marcadas en las paredes de las viviendas, muchas de ellas a orillas de la carretera, deben permanecer, pues son amenazados de forma constante por hombres armados de quitarles la vida en caso de ser borradas. El día anterior un nuevo bloqueo se registró en la vía que de Tame conduce al municipio de Saravena, por lo que el transporte público se vio interrumpido por varias horas.
Sin embargo, el vehículo fue retirado de la vía por el mismo conductor horas más tarde, luego de que efectivos del ejército verificaran que no contara con explosivos. Y es que para muchos moradores de la zona, los últimos hechos de alteración de orden público se debe a la celebración de aniversario que cumplen un frente de guerra de una de las guerrillas que operan en esta región del país. Pero como se mantienen las alianzas según las fuerzas militares, esto podría motivar al accionar en conjunto. Y el reclutamiento de menores de edad a manos de las guerrillas fue el tema abordado por el gobernador en el Consejo de Política Social. Se combatirá el flagelo con la oferta educativa. En el tercer encuentro del Comité de Política Social, el gobernador Facundo Castillo, en tono enérgico, hizo un llamado a los secretarios de despacho para que de forma responsable asistan a este tipo de eventos que le competen a las entidades territoriales. Acepto que otras personas, pero lo mismo de la casa, no pueden permitir que estemos esperando y como perdiendo el tiempo, porque aquí todos estamos perdiendo el tiempo. Yo sé que todos tenemos actividades por realizar y pues no puedo aceptar que los secretarios de despacho del departamento pues sean los que llegando último. Entonces, para que le hagamos un llamado de atención, una circular, recordándole la obligatoriedad, el cumplimiento del horario en los comités de política social. Uno de los temas neurálgicos y que abordó el mandatario fue reclutamiento forzado del que son objeto niños y niñas de los distintos municipios del departamento, aunque las denuncias por parte de los familiares son pocas. Se pudo exponer la problemática que viven los jóvenes del departamento de Arauca en cuanto al tema del reclutamiento de menores. Como hemos podido observar en las capturas, en las actividades que ha tenido la fuerza pública, el ejército, la policía, siempre hay menores de edad aquí. O sea que si en estos momentos contamos con unas denuncias que son muy pocas, porque muchas veces los padres de familia les da miedo denunciar, sabemos que muchos de los menores del departamento de Arauca están perteneciendo a las filas de los grupos al margen de la ley. Con la Secretaría de Educación se busca llegar a los grados 9 a 11 con un portafolio de ofertas educativas que les permita a estos jóvenes tener nuevas oportunidades quitándoles espacios a las guerrillas. En aras de nosotros prevenir, de nosotros evitar de que eso se siga presentando, implementamos una estrategia. El municipio donde más se ha reportado casos ha sido el municipio de Fortul. Nosotros implementamos una estrategia y es convocar. Aquí el licenciado Temis Perea tiene una gran responsabilidad y es convocar a las diferentes instituciones de educación superior y a las instituciones que puedan financiar cualquier carrera de educación superior para los jóvenes del departamento de Arauca, y como en la primera semana de noviembre vamos a estar entregando por cada uno de los municipios el subsidio de vivienda, vamos a aprovechar para reunirnos con los padres de familia de los grados 9, 10 y 11 y con los estudiantes, con el objetivo de llevarle una oferta institucional. Inteligencia Militar maneja una cifra preocupante de niños y jóvenes de ambos géneros en las filas de las dos guerrillas que operan en el departamento, lo que se ha evidenciado en los últimos enfrentamientos, donde la mayor parte de los capturados son jóvenes que no superan los 16 años de edad. CNC Noticias, hacemos una breve pausa, ya regresamos. Visita establecimientos comerciales, ordenó Ministerio del Interior. Por hechos en la ciudad de Bogotá, nuevas medidas para atención al público serán adoptadas. Secretaría de Infraestructura Física del Departamento dio inicio a varias obras en la ciudad. ECAC Saravena conmemora un año más de la muerte de funcionarios a manos de paramilitares. Semana de Estilo de Vida Saludable llegará a la comunidad por parte de la Unidad de Salud de Arauca. Policía aplicó sanciones a establecimientos comerciales donde se expenden bebidas embriagantes a menores de edad. Semana Comercial llegará con nuevos atractivos para propios y visitantes. Sabemos de tus ocupaciones, sabemos que estás cansado después de llegar del trabajo o que eres estudiante y tienes parcial al otro día. También sabemos que desempeñas labores en el hogar, pero ¿qué más da? Esta oportunidad no la puedes perder, no debes estar ausente. Participa en la construcción del presupuesto participativo 2014. Amigos araucanos, queremos invitarlo este 26 de septiembre a partir de las 8 de la mañana en el auditorio del ESAT, donde vamos a llevar a cabo la gran jornada del presupuesto participativo en el año 2014. No se lo pierdan. Su opinión es muy importante
para que el presupuesto quede bien invertido en cada uno de los sectores más importantes del departamento. Gobernación de Arauca, es hora de resultados. Hacer las cosas mal te hace ver mal. En Colombia, el hurto de señales es un delito penalizado con cárcel. La Comisión Nacional de Televisión te invita a denunciar estos casos ante las autoridades competentes para que nuestra televisión sea siempre la mejor. Comisión Nacional de Televisión. Oye tú, muy cómodo, ¿no? Genial, dormir hasta tarde, esperar la comida para volver a la cama a ver televisión y mantenerte en el Facebook día y noche, ¿verdad? ¿Alguna vez has pensado que podrías estar aún mejor? Pues lo puedes estar. Conseguir esas cosas que te divierten y hacen la vida más fácil. Incluso, si te lo propones, alcanzar lo que solo en tus sueños podías imaginar. Lo importante es que empezaste tomando la mejor decisión para alcanzar tus metas. Estudiar. Corporación Universitaria Remington. Poder estudiar, poder trabajar. Cuando callan a un periodista, callan tu derecho a saber. Defiende tu derecho a estar informado. Defiende la labor de los periodistas. Esta emisión de noticias es transmitida por el canal CNC a través de Global TV Comunicaciones y sus diferentes canales aliados en los municipios de Tame, Saravena, Fortul y Puerto Rondón. Visita a establecimientos comerciales ordenó el Ministerio del Interior a raíz de los hechos presentados en la ciudad de Bogotá. Nuevas medidas tendrán que implementarse para la atención al público. Y ante hechos ocurridos en la ciudad de Bogotá con la muerte de 6 personas en un establecimiento comercial, el Ministerio del Interior entregó una serie de recomendaciones en las diferentes regiones del país para evitar este tipo de hechos. La reunión es para coordinar con la Policía Nacional, Alcaldía de Arauca, Gobierno, Hacienda y la Cámara de Comercio, con el acompañamiento del Ministerio del Interior, qué establecimientos nocturnos en la capital de Arauca cumplen con las aplicaciones técnicas y las medidas de seguridad para que no vayan a ocurrir accidentes ni tragedias. Según el funcionario, la reunión se sostendrá con cada uno de los alcaldes con el fin que se tomen medidas con las autoridades y se visiten los establecimientos comerciales donde entregarán una serie de recomendaciones. Las visitas se harían el fin de semana. Vamos a ver qué resultado nos dan estas visitas, si efectivamente cumplen o no cumplen. A Bomberos también nos va a acompañar. Una vez miremos en qué condiciones está el establecimiento de comercio, ¿qué sanciones les podemos aplicar? Existe un código de policía, unas normas policivas donde el señor alcalde, mediante resolución, impondrá las sanciones, si es del caso, se darán los plazos para que cumplan con las explicaciones técnicas y, en fin, pues vamos a aplicar la norma, vamos a aplicar el código de policía que rige para el municipio de Arauca, el departamento de Arauca. Se espera que los comerciantes y comunidad visiten lugares que brinden garantías para evitar hechos que lamentar. Ya esta visita implica pues ya mirar qué condiciones está, qué medidas se están aplicando, si cumple con las indicaciones, las salidas de emergencia, si tienen los extintores, por eso es que el acompañamiento de bomberos y el Ministerio Público ya es otro tipo de visita. Para lo de la parte económica, recaudo de impuestos, nos va a acompañar el Secretario de Hacienda y nos va a acompañar la Cámara de Comercio. Dependiendo de los resultados que estas primeras visitas arrojen, las alcaldías por medio de la resolución expedirán sanciones o plazos de tiempo para que cada empresario cumpla cabalidad con las normas de seguridad. La Secretaría de Infraestructura Física del departamento dio inicio a varias obras en la ciudad. Los detalles con nuestro director de noticias, Wilfer Moreno Villamizar. De las inversiones más importantes en los últimos meses se ha destacado la pavimentación de algunos tramos importantes, tanto de la capital araucana como del departamento. Esas inversiones vienen directamente de la SOCAD, inversiones que hace el gobierno departamental en compañía con el gobierno municipal.
Una de estas es el sector de la Villa Olímpica, que estaba bastante deteriorada. Se ha pedido a la comunidad sea garante de estas obras. Ya estamos haciendo las actividades de cajeo, que es retirar el asfalto que ya se deterioró, retirar toda la carpeta o la estructura de esa carpeta asfáltica que tiene ya muchos problemas porque digamos que es material al que le ha caído agua, que a través de los años se ha contaminado y que ya puede estar fallando. Empezamos desde el sector de Libertadores avanzando hacia el 1 de enero. Los procesos y diseños que mantenían paralizados los inicios de la obra en la capital se superaron, lo que permitirá la iniciación de los trabajos que buscan dar una mejor movilidad en la región. Porque la idea de socializar estas obras es que se tenga una dinámica económica positiva en cada municipio, que se le compre a los municipios. En Rondón lo hicimos y encontramos cosas que los contratistas ya estaban como tratando de comprarle a otros departamentos, y la idea es que se lo compren a los ferreteros, a los transportadores, a los productores de material en cada uno de los municipios. O sea que de la mano de la socialización también va las reuniones que hacemos con el comercio que suministra bienes y servicios a esos ejecutores de las obras. Para el caso del tramo comprendido entre el monumento El Coleo, se avanza con la instalación del alcantarillado con el fin de que no se rompan las vías luego de pavimentadas. Y este cronograma va muy bien en su ejecución en el sector de la Villa Olímpica hacia el velódromo. También estamos avanzando rápidamente en la ejecución de esas obras, y hay una que está muy pendiente, con mucha prioridad y pendiente por iniciarse, que es la vía Monumento al Coleo, Aeropuerto Antiguo hacia la piscina con olas. Sectores como Corocoro, Caracol es otra de las obras de gran impacto que se iniciarán en los próximos días. Estamos a puertas de socializar un proyecto que también se acaba de firmar, que tiene que ver con el pavimento de 3 kilómetros aproximadamente desde Corocoro hacia Cravo Norte, 4 kilómetros desde Tame hacia Puerto Rondón, y el mejoramiento de toda la ruta de acceso al municipio capital de Arauca desde Corocoro hasta el casco urbano. Los proyectos bien sustentados y presentados al órgano colegiado, OCAT, ha permitido que estos tengan su aprobación y por tanto estos recursos vayan a parar directamente a los sectores prioritarios. Una de las vías también que merece importancia y que la comunidad ha reseñado últimamente tiene que ver con el sector del Monumento al Coleo hasta la piscina con olas o Aguaparque Las Toninas. Sin embargo, el secretario de Infraestructura Física del departamento mencionó un primer tramo. Allí estamos poniéndole toda la celeridad a una obra actual, que es la construcción de un tramo faltante de alcantarillado. Allí, con una inversión de 1.300 millones de pesos, estamos supliendo esa necesidad para poder, después de un mes, o sea, máximo un mes, estar dando inicio a las actividades de pavimentación del primer tramo que va del Monumento al Coleo hasta el Aeropuerto Antiguo. Y a puertas de que se inicie esa obra, también está pendiente la aprobación a través del OCAT del siguiente tramo, que iría del Aeropuerto Antiguo a la piscina con olas. Para los habitantes, los dolores de cabeza en la movilidad y el mal estado de la malla vial, específicamente en los alrededores de la capital, permitirá una mayor movilidad en los próximos meses. La empresa ECAS del municipio de Saravena conmemora un año más de la muerte de funcionarios a manos de paramilitares y otros crímenes considerados como de Estado. ECAS, la empresa de servicios públicos del municipio de Saravena, realizará la exaltación de la memoria de sus trabajadores víctimas de crímenes de Estado. Así lo confirmó Sonia López, presidenta de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra. Recordemos también que ha sido un esfuerzo de la comunidad del municipio de Saravena y que es un proyecto piloto, ejemplo a nivel nacional de administración comunitaria de servicios públicos. Ha sido objeto de la represión por parte del Estado, y esa represión se ha visto reflejada en homicidios de 4 de sus integrantes, de sus trabajadores, como lo fue Rito Hernández Porras, Edgar Mantilla, Miguel Ángel Anaya Torres y el compañero Uriel Ortiz Coronado. La conmemoración estará a cargo de la entidad prestadora de servicios y las organizaciones sociales del municipio, para rendir honor a las 4 víctimas de grupos paramilitares y otros hechos que se han presentado contra estos funcionarios. Cada año, el 25 de septiembre, tomando como referencia el día del asesinato por parte del Estado colombiano a través del eje del paramilitarismo, del compañero Rito Hernández Porras, quien fue asesinado el 25 de septiembre del año 2003, se toma como referencia esta fecha para conmemorar todos los hechos de represión contra el proyecto comunitario de acueducto y alcantarillado. El evento se llevará a cabo con una eucaristía en la sede de la empresa y la siembra de 4 árboles como señal de vida y obra de los funcionarios.
En CNC Noticias hacemos una breve pausa, ya regresamos. Grupo de limpieza social de las guerrillas estarían operando en el municipio de Tame, dice alcalde de esa localidad. Muertes registradas en los últimos meses estarían relacionadas. Viviendas y vehículos fueron objeto de grupos de guerrillas. Están pintando paredes y vehículos. Reclutamiento de menores de edad a manos de las guerrillas fue el tema abordado por el gobernador en Consejo de Política Social. Visita establecimientos comerciales ordenó Ministerio del Interior por hechos en la ciudad de Bogotá. Nuevas medidas para atención al público serán adoptadas. Secretaría de Infraestructura Física del Departamento dio inicio a varias obras en la ciudad. ECAC Saravena conmemora un año más de la muerte de funcionarios a manos de paramilitares. Semana de Estilo de Vida Saludable llegará a la comunidad por parte de la Unidad de Salud de Arauca. Policía aplicó sanciones a establecimientos comerciales donde se expenden bebidas embriagantes a menores de edad. Semana Comercial llegará con nuevos atractivos para propios y visitantes. Hacer las cosas mal te hace ver mal. En Colombia, el hurto de señal es un delito penalizado con cárcel. La Comisión Nacional de Televisión te invita a denunciar estos casos ante las autoridades competentes para que nuestra televisión sea siempre la mejor. Comisión Nacional de Televisión. Sabemos de tus ocupaciones. Sabemos que estás cansado después de llegar del trabajo o que eres estudiante y tienes parcial al otro día. También sabemos que desempeñas labores en el hogar. ¿Pero qué más da? Esta oportunidad no la puedes perder. No debes estar ausente. Participa en la construcción del presupuesto participativo 2014. Amigos araucanos, queremos invitarlo este 26 de septiembre a partir de las 8 de la mañana en el auditorio del ESAT, donde vamos a llevar a cabo la gran jornada del presupuesto participativo en el año 2014. No se lo pierdan. Su opinión es muy importante para que el presupuesto quede bien invertido en cada uno de los sectores más importantes del departamento. Gobernación de Arauca. Es hora de resultados. Cuando callan a un periodista, callan tu derecho a saber. Defiende tu derecho a estar informado. Defiende la labor de los periodistas. Psst. Oye tú, muy cómodo, ¿no? Genial, dormir hasta tarde, esperar la comida para volver a la cama, a ver televisión y mantenerte en el Facebook día y noche, ¿verdad? ¿Alguna vez has pensado que podrías estar aún mejor? Pues lo puedes estar. Conseguir esas cosas que te divierten y hacen la vida más fácil. Incluso si te lo propones, alcanzar lo que solo en tus sueños podías imaginar. Lo importante es que empezaste tomando la mejor decisión para alcanzar tus metas: estudiar. Corporación Universitaria Remington. Poder estudiar, poder trabajar. Gracias por continuar con nosotros y no olvide visitar nuestra página en internet www.canalcncarauca.com. Allí toda la información del departamento de Arauca. Semana de Estilos de Vida Saludable llegarán a la comunidad por parte de la Unidad Administrativa de Arauca. Distintas actividades programó la Unidad Administrativa Especial de Salud y Coldeportes en el marco de la celebración de la Semana de los Estilos de Vida Saludables. La Unidad de Salud, con el apoyo de el Programa de Nutrición, el Programa de Saneamiento Ambiental, trabajamos conjuntamente en las escuelas, fomentando los hábitos y los estilos de vida en la población escolar.
Se busca que la comunidad sea la protagonista en implementar desde sus hogares esta clase de hábitos y rutinas que se deben incluir en la vida diaria para prevenir las enfermedades cardiovasculares. En los colegios estamos trabajando la parte de actividad física. El día jueves estaremos trabajando también con los colegios y un simposio con un invitado muy especial que traemos de la ciudad de Pamplona, que nos va a hablar sobre los estilos de vida saludable y cómo la modificación de nuestros estilos de vida inciden sobre la disminución de los riesgos cardiovasculares. Las actividades son elaboradas con el fin de aportar a los habitantes del departamento un estilo de vida que permita su libre convivencia y desarrollo. Estamos promocionando la disminución del consumo de bebidas azucaradas, Coca-Colas, cafés, ponimaltas. El día de mañana es el día que estamos promocionando la alimentación saludable, alimentación con base en frutas y verduras. El día miércoles la actividad va dirigida a los colegios. La policía aplicó sanciones a establecimientos comerciales donde se expenden bebidas embriagantes a menores de edad. También se están haciendo las pruebas de decibeles. Una visita a diferentes establecimientos nocturnos realizó la Policía Nacional, con lo que se logró aplicar varias contravenciones con el fin de evitar que los menores visiten este tipo de lugares de expendios de licores a altas horas de la noche. Bueno, durante el fin de semana se hicieron una gran cantidad de operaciones en contra de aquellos establecimientos públicos que venden licor y que permiten el ingreso de menores de edad, encontrando con ellos 28 establecimientos que estaban infringiendo la norma. La mayoría de ellos por permitir que los menores ingresen a sus establecimientos. Uno de los lugares que mayor presenta este tipo de sucesos y que se expone al cierre, según el alto oficial, es el lugar conocido como Barullito y del cual se ha pedido el cierre a la Secretaría de Gobierno. En primer lugar, los que son por la ley de infancia y adolescencia se deben cerrar, y los que son por superar los decibeles de ruido deben ser inicialmente llamados para hacer una actividad preventiva y posteriormente en una segunda instancia así cerrarlos. Lo más importante es que se tomaron las medidas y que la infancia y adolescencia, que es la más afectada en este lugar, pues ha sufrido mucho, porque los niños se han visto muy inmersos en hechos delictivos en estos establecimientos. Los que más han infringido esta norma son la Farra Borinque, Barullito, Área 51 y la cervecería Joelma. Las visitas continuarán en compañía de diferentes entidades, ya que también se busca no se sobrepase los decibeles permitidos para este tipo de establecimientos. Y los demás, por sobrepasar los estándares máximos permitidos en los niveles de emisión de ruido. Estos comparendos se dejaron a disposición de las autoridades administrativas para que tomen las sanciones o tomen las precauciones y no vuelvan a cometer estos hechos. Semana Comercial llegará con nuevos atractivos para propios y visitantes. La Cámara de Comercio finiquita los detalles. Se finiquitan detalles de lo que será la Semana Comercial en la capital araucana, por lo que el primer requisito para que los comerciantes participen sea que esté al día con la Cámara de Comercio de Arauca. Cada establecimiento determina el monto por el cual debe entregar la boleta a sus consumidores. Nosotros no podemos diseñar un estándar porque los negocios pues tienen unos volúmenes de ventas y los precios de los artículos pues varían de un establecimiento a otro. Entonces, cada establecimiento de comercio que esté al día y que esté formalmente constituida, porque en esta estrategia solo pueden participar los que estén al día con la Cámara de Comercio y sean formales a esta fecha. La metodología del sorteo este año permitirá que más compradores lleguen a la región y será entregado en un evento público. El sorteo se va a desarrollar como lo hemos hecho en otros años. Vamos a depositar todas las boletas en una urna y de esa urna pues se sacará el feliz ganador. Adicional a que cada establecimiento pues ha dicho también que tendrá sus propias estrategias de
de regalos y algunos pues tendrán incluso otros carros. Se espera que los comerciantes busquen estrategias de mercadeo con lo que se motive a comprar en la región, pues ya varios comerciantes han anunciado que entregarán otros detalles, además del carro último modelo, que se sorteará con los compradores de la semana comercial. Esperemos que seamos muy creativos en las promociones y en los descuentos que le vamos a realizar a todos los clientes araucanos para que vean la diferencia en calidad, en garantías que pueden obtener comprando y adquiriendo productos en Arauca, que muchas veces se adquieren de pronto más económicos en nuestra hermana República Bolivariana, pero que a la hora de tener la garantía, pues es muy complicado hacerla efectivo. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos y los esperamos en una próxima emisión. Hasta pronto.